Buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos aquí en un nuevo vídeo. A día de hoy nos encontramos en la zona noroeste de Francia. Estamos en Normandía haciendo un poco de road trip. Estos días hemos estado viajando de allí para allá, visitando cosas y, bueno, haciendo lo que viene siendo un buen road trip, viendo acantilados y viendo zonas increíbles por aquí. Pero de todo ello ya habréis visto un vídeo cinemático, ya que en este viaje pues no me he querido esforzar tanto en grabar un vlog diario, podríamos decir, sino que he hecho un vídeo cinemático que ya habréis visto en este canal, y si aún no lo habéis visto os voy a dejar una etiqueta por aquí arriba para verlo. Bueno, estamos en un Airbnb, ¿vale?, que hemos pillado, que me ha sorprendido un montón. Es una casa de campo bastante grande, tirando como a un pequeño chalet. Hice una encuesta por Instagram y muchos de vosotros queríais que hiciera un vídeo para YouTube, ya que mostré un poco por Instagram de la casa, y me lo he estado pensando un poco y al final he decidido hacer este vídeo. Esta de aquí es la entrada, ¿vale?, por donde acabamos de entrar. Como veis, tengo por aquí el equipaje, tengo por aquí el material fotográfico, el estabilizador, con el cual he grabado todos los planos recursos que vais a ver a continuación. Esta casa es muy grande, os voy a empezar a enseñar la planta de abajo. Tiene este pedazo de salón que estaréis viendo, con esta mesa de madera, estas sillas, una lamparita por aquí arriba. La verdad que el espacio es muy bonito, o sea, sé que está muy bien construida. Este fueguecito por aquí, ¿vale? Esta chimenea. Pero es que esto no es todo, o sea, si seguimos avanzando tenemos como otro salón. O sea, eso sería como el comedor, lo que os he enseñado, y esto sería como el salón, con una diana aquí colgada, que hemos estado haciendo unos tiros estos días. Luego en este estante de aquí tenemos algunos juegos, ya que esto es una casa pues que se alquila, imagino que tienen esto pues para la gente. Estos dos sofás de aquí de cuero que amenizan el comedor. Otra chimenea, vale, muy bien, con una tele de no sé cuántas pulgadas, es muy grande. Una butaca balancín, estas cosas me encantan a mí, en serio. Por aquí tiene un lavabo, vale, solo está el inodoro. Delante de la puerta por la que hemos entrado tenemos este espejo, otro lavabo, una bañerita. Aquí es donde me he estado duchando yo estos días, ya que es una casa de madera y, bueno, voy tocando yo. Yo soy muy alto y mi cabeza pues va tocando por aquí un poco. Entramos en la cocina. Esta es la cocina, qué decir de este pedazo de cocina de obra. Está increíble, o sea, mirar la barra, luego todos estos utensilios de cocina, los fogones donde hemos estado cocinando y nada, lo que sería una cocina normal. Lo que sí que estos días hemos estado comiendo no en el comedor que os he mostrado, sino en esta barra de aquí con estas sillas. Pues aquí es donde hemos estado almorzando, hemos estado comiendo y, bueno, ya veis la cocina, que es una pasada. Como veis, tenemos esta puerta de aquí en la cocina, ¿vale?, que si la abrimos nos da un acceso directo al patio de la casa. Patio que, por cierto, tiene una pedazo de barbacoa. Y aún está el carbón, ya que estos días no hemos parado de quemar carne aquí al lado de la entrada de la casa. Y, bueno, este balcón también nos pertenecía a nosotros. Ahora os lo enseñaré cuando subamos arriba. Si nos damos una vuelta por aquí, tenemos este porche, esta estructura de madera con esta mesa. Ahora la verdad que hace bastante sol, hace bastante calor, pero aquí por la noche refresca bastante. Mismamente ayer cenamos aquí unos pescados que hicimos en la barbacoa de tranquis y es que es un lujo. Estoy grabando todo este vídeo justamente el último día antes de irnos. O sea, estoy haciendo esto, pero está mi familia esperándome con el coche fuera para irnos. O sea, y he aprovechado hoy que está la casa ya vacía y todo recogidito. Vamos a cerrar. Una vez ya vista la cocina, vamos a ir subiendo al piso de arriba. Un cuarto de lavadoras, el termo que nos daba agua caliente estos días. Aquí tenemos otro acceso fuera, donde está la barbacoa, incluso ahí hay una hamaca. La casa está increíble, está súper bien ambientada. Vamos a seguir subiendo arriba, donde están los
dormitorios. Esta casa está equipada con dos habitaciones. La habitación principal con cama de matrimonio. Ya veis qué guapa. Estas vigas por aquí. La propia habitación tiene ya un microondas, un termo, un televisor. E incluso tiene esta mesita de aquí en la cual se puede almorzar. Tiene su propio lavabo. Incluso tiene dos picas, dos pilas de estas. Tiene una bañerita con vistas al exterior y su propio inodoro. Y ahora entramos en la habitación secundaria con vistas al exterior. Abres aquí, tuki, y desde aquí arriba puedes ver el porche que os he enseñado antes, donde está, bueno, la estructura no esta, y la barbacoa que quedaría aquí al lado. Unas mesitas de noche y lo que sería una cama normal y corriente. Tendríamos otro lavabo aquí arriba con su inodoro también. Una ventanita con vistas a la montaña, que es como una claraboya. No sé cómo se llama en castellano este tipo de ventana. Otra pica por aquí. Y un espejito para minions. Yo voy tocando cabeza para finalizar esta duchita puesta en la casa. Y nada, chicos, hasta aquí el house tour, así un poco rápido, en uno de los alojamientos en los que hemos estado en nuestro road trip por Francia. Espero que os haya gustado este vídeo, que tanta gente votó en stories, por eso me he visto obligado a hacerlo. Si queréis más vídeos enseñando casitas, enseñando apartamentos, dejádmelo aquí abajo en comentarios. Nada, como siempre, manita arriba, comenten lo que quieran y suscríbanse si son nuevos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!